parlar amb Joaquín Díaz. Joaquín és professor titular de Dret Constitucional per la Universitat de Sevilla, doctor en Dret també per la Universitat de Sevilla i està lletrat al Tribunal Constitucional. És director del projecte de la Universitat de Sevilla per la reforma de la justícia a Albània i les seves línies principals d'investigació han estat la justícia constitucional, els drets fonamentals, especialment la llibertat d'expressió i d'informació i l'organització judicial. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo que empezar pidiendo disculpas porque voy a hacer mi intervención en castellano porque no hablo catalán, ya me gustaría. Bueno, me parece razonable que comentar que me gustaría poder dirigirme en catalán a vosotros, que me parece que es la lengua vehicular, pero bueno, desgraciadamente no puedo. Y esto tiene su sentido, es que es una pena que en el resto del Estado no se pueda estudiar catalán. Dicho eso, pues las gracias sobre todo a Omnium, a la ANC, pero sobre todo también a los juristas de la República por haberme invitado, porque me parece que tiene mérito toda la lucha que estáis siguiendo y el trabajo que estáis haciendo, y me alegro mucho de poder colaborar en la medida de lo posible. Claro, yo antes que nada quiero que entendáis todas y todos, claro, en calidad de que hablo. Porque posiblemente yo soy, bueno, no voy a decir que soy el único español de la sala, pero fíjense, soy una persona que vive dentro del Estado español, pero en Cataluña. Con lo cual, digamos que mi sentimiento identitario, pues posiblemente no coincidan con los vuestros, la idea que yo puedo tener mi sentimiento identitario como andaluz, como lo que yo me sienta, pero digamos que no vengo aquí desde la posición de alguien de, bueno, coincidimos y tenemos todo un mismo sentimiento y venimos aquí a regodearnos en lo malo que es el Estado y lo bueno que somos nosotros. Sino que yo vengo con una perspectiva un poco diferente, pero que yo creo que voy a intentar que sea medianamente interesante y que os aporte algo, en la medida en que, y eso es lo que quiero que entendáis, fijaros, para los que no vivimos en Cataluña, ni somos catalanes, lo que está pasando en Cataluña, fijaros, por dos lados. Por un lado, el movimiento social que ha habido en Cataluña, el estallido social que ha habido en Cataluña antes del 1 de octubre, pero sobre todo a partir del 1 de octubre. Y mucho peor que eso, la represión del Estado frente a ese movimiento tiene mucha importancia también para personas que no vivimos en Cataluña, pero que vivimos dentro del Estado español. En la medida, y yo creo que eso es importante que lo sumáis todos, en la medida en que lo que está pasando está poniendo, yo creo que Jordi lo explica muy bien, aquí yo creo que el teonero es el que habla después porque Jordi ha situado perfectamente el debate, en la medida en que lo que está pasando, fijaros, es que el Estado español y el sistema jurídico español se está manifestando de manera muy clara como un sistema jurídico represivo en el que se vulneran derechos fundamentales. Y ese sistema jurídico represivo en el que se vulneran derechos fundamentales, a mí, independientemente de que en este caso las personas que han sufrido la vulneración sean catalanes o sean de donde sea, a mí lo que me preocupa como ciudadano que vive dentro del Estado español es que estoy viviendo, yo también, sometido a un sistema jurídico, bueno, pues que parece que no respeta los principios esenciales de lo que deben ser derechos fundamentales. Entonces, yo quiero que entendáis que desde fuera de Cataluña se puede hacer un análisis también de lo que está sucediendo, y es un análisis muy preocupante desde el momento en que el Estado español, que fijaros, no quiere decir todas las personas que vivimos en el Estado español, sino simplemente el Estado, el aparato del Estado, pues está reaccionando a lo que sucede en Cataluña, yo creo que de una manera, fijaros, que nos está restringiendo a todos los derechos y que está reduciendo el concepto de democracia en todo el Estado español. Quiero decir que la consecuencia de lo que está pasando en Cataluña es que todas las personas que vivimos fuera de Cataluña, dentro de Cataluña, bajo el paraguas de la Constitución española, de los jueces españoles, estamos sufriendo o estamos viendo nuestro espacio de libertad reducido. Que no es el problema solamente de los que recibís directamente en ocasiones la represión, sino del el principio que estamos aceptando. Y es un principio que básicamente el Estado no se basa, como debería, en los derechos fundamentales. Eso básicamente es lo que yo quiero contaros. Yo creo que mi intervención voy a intentar que sea muy breve,
es contaros cómo se vive desde fuera de Cataluña la reacción del Estado a lo que ha pasado en Cataluña. Pero antes de hablar de la reacción del Estado, es necesario que entendamos también los parámetros que crea el Estado frente a la iniciativa de una gran parte del pueblo de Cataluña, pues, de intentar asumir su futuro y de intentar asumir lo que se llamó en su tiempo el derecho a decidir. Porque si queréis entender, desde visto desde fuera, cómo ha reaccionado el Estado, la reacción empieza mucho antes del 1 de octubre. La reacción empieza, fijaros, cuando en Cataluña, por el motivo que sea, que también yo creo que yo aquí lo ha situado muy bien, pero podríamos discutir eso, me da igual. Por el motivo que sea, cuando hay un grupo muy significativo de población en Cataluña que exige, pues, que quiere el derecho a decidir su futuro, lo que se llamaba, que ya no se habla últimamente, pero si va por ahí, el derecho a decidir, la idea de que haya un referéndum, que fue lo que nos ha traído aquí a todos, pues en ese momento, y otra vez más que era una de esas reivindicaciones, porque tenía mucho apoyo dentro de Cataluña, incluso gente que no es independentista, pero que muchísima gente, se acordaba, incluso el PSC, ¿vale?, en ocasiones ha dicho que estaban de acuerdo con que todo el mundo tiene derecho, algo muy razonable, a decidir qué tipo de organización política quieren. Frente a esta reivindicación, que era una reivindicación política, en ese momento el Estado español, el gobierno, estaba en manos de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Y la reacción de Mariano Rajoy en aquel momento, no sé si somos todos conscientes de que es la que nos ha traído hasta aquí. Y era una reacción de un primer momento. ¿Y qué es lo que hizo Rajoy? Yo creo que de manera muy inteligente, pero muy dañina para los derechos y para el concepto de Estado. Lo que hizo Rajoy es que cuando hubo una propuesta política, que era una propuesta política de distintos grupos, colectivos ciudadanos, partidos, algunos independentistas, otros no, decía, de algún modo queremos que se haga un referéndum en Cataluña y que veamos, bueno, en qué situación estamos, cuáles son las mayorías y quién quiere qué modelo de futuro como pueblo queremos darnos. Frente a esa reivindicación que era política, Mariano Rajoy no dio una respuesta política. Y eso es lo que nos ha traído a todos aquí. Mariano Rajoy, y lo sitúo en él porque es la persona, pero a mí tampoco me gusta mucho eso de poner nombre y apellido, el Partido Popular, la derecha española, el gobierno, como queréis definirlo, optan, fijaros bien, no por argumentos políticos. Dice, yo creo que un referéndum vendría muy bien, y alguien podría haber contestado lícitamente, pues yo creo que no es el momento de un referéndum, yo creo que un referéndum divide más que une, si hacemos un referéndum después del día siguiente puede ser muy complicado para los que pierdan. Se me ocurren muchos argumentos políticos contra un referéndum, si alguien quisiera. Pero Rajoy no opta por estos argumentos. Rajoy opta por crear, y eso es lo que fuera de Cataluña, lo que ha provocado incluso un cierto conflicto y un cierto rechazo a Cataluña, y Rajoy lo hace muy bien, Rajoy opta por decir, esto no se puede hacer. Esto es ilegal. Fíjense, donde hay un conflicto político, digamos, un partido que dice queremos referéndum, otro partido que dicen no queremos referéndum. Es un conflicto político, bueno, alguno tendrá que ganar, pero una discusión política de si conviene o no conviene, por qué, y vamos a elecciones y que nos digan las elecciones quién gana. Ese conflicto lo convierte en un conflicto de que dice, no, no se puede hacer un referéndum porque hacer un referéndum es hundir a España y encargarse a España. Bien. Ese no se puede hacer. Rajoy lo articula a través del Poder Judicial y a través sobre todo del Tribunal Constitucional. Pero quiero que entendáis, yo creo que eso es esencial, no se entiende de Cataluña sin eso. Si Rajoy hubiera dado una respuesta política, pues habríamos tenido conflictos políticos. Pero el problema es que Rajoy dice, no se puede hacer. Y va directamente al Tribunal Constitucional. Y pone, fíjense, delante suya al Tribunal. Entonces dice, señor Rajoy, queremos un referéndum. Y dice, que conteste él. Y contesta el Tribunal. Claro, cuando contesta el Tribunal Constitucional, su respuesta no es una respuesta sujeta a debate. La respuesta del Tribunal, la cumples o vas a la cárcel. Ya no hay debate posible. Y entonces pone delante al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en un primer momento, se intentó resistir. Si seguís la sentencia, ha habido cuatro tipos, digamos, de sentencias del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad, fíjense, de que algún día se organizara un referéndum para debatir el futuro del pueblo de Cataluña.
una respuesta relativamente razonable. Se plantea y se dice, bueno, pues el Parlamento de Cataluña o el Gobierno de Cataluña quiere plantear un referéndum de autodeterminación. Y entonces el Tribunal Constitucional dice, fijaros bien, la posición de 2014 es bastante razonable todavía. Dice, bueno, ese referéndum así planteado, en bruto, no lo veo claro, dice el tribunal, pero, y esa es la frase clave, dice, en el 2014, dice, hay vías para el ejercicio del derecho a decidir en Cataluña. En el 2014 el tribunal no cierra la puerta. Lo que pasa es que dice, esas vías para ejercer el derecho a decidir dentro de Cataluña tienen que ver con el procedimiento de reforma de la Constitución. Lo que viene a decir es, si hacemos un referéndum en el que estamos preguntando a la gente sobre su cómo verían una posible reforma de la Constitución, pues eso sería legítimo. Lo que no es legítimo es un referéndum en otro tema. Fíjense que no cierra todas las puertas y dice, bueno, no ha tenido nada. Pero claro, eso no le vale a Mariano Rajoy. Entonces en Cataluña se sigue luchando por un referéndum y constantemente, cada vez que en Cataluña se hace algo, lo sigue dando al tribunal. Y se va presionando al Tribunal Constitucional para que dé decisiones cada vez más duras. La segunda respuesta del tribunal ya es un poco diferente. Le dice, es que el gobierno de Cataluña no tiene competencia. Es que viendo el 149.1 de la Constitución, resulta que convocar referéndum es una competencia del gobierno central y no del gobierno de Cataluña. Fíjense que la respuesta mala, pero todavía uno se queda con posibilidad y dice, bueno, pues nos queda espacio para el debate político. Vamos a intentar que se convoque un referéndum con permiso del gobierno, no va cerrando puertas. Pero es que entonces se sigue presentando recursos. Y entonces, los dos últimos tipos de sentencias, que son tipos porque se repiten, ya son muy diferentes. Ya llega la siguiente sentencia, en la que el Tribunal Constitucional, la tercera tipología de sentencia, dice, ya claro, ya empieza a cerrar puertas, dice, fíjense, aunque usted haga un referéndum, aunque sea un referéndum para la reforma de la Constitución, aunque lo convocara con permiso del gobierno central, dice el tribunal, es que hay preguntas que nunca se pueden hacer. Dice el tribunal, las preguntas referentes a la configuración constitucional quedaron resueltas en el año 78 y esto no se puede preguntar. Pero es que va más allá. Va más allá. Cuando ya ha cerrado esa puerta, que te dejaría claro, dice que no hay posibilidad ninguna. Cuando ya ha cerrado esa puerta, en Cataluña entonces se sigue en el Parlamento, se siguen aprobando resoluciones dirigidas al gobierno que en la medida posible inicie un proceso para que de algún modo se haga posible el derecho a decidir. Y ante ese tipo de discusiones, entonces el Tribunal Constitucional, ya en la última tipología, dice, es que está incluso prohibido hablar en el Parlamento de la eventualidad de un referéndum. Y entonces las últimas sentencias del Tribunal lo que dicen es, declaro nulo. Fíjense, la petición, si yo voy al Parlamento, yo soy diputado en el Parlamento de Cataluña, y yo presento una petición para que se haga un debate sobre el derecho a decidir, es ilegal. Y anulan mi petición de que se debata, porque no se puede ni hablar del tema. Y entonces eso lleva ya, fijaros, a una serie de sentencias en que, en ejecución de esa última sentencia, porque la ejecución ya es un procedimiento jurídico diferente, en ejecución de esa última sentencia, cada vez que en el Parlamento se dice la palabra independencia, el tribunal, en un procedimiento rápido, que ya no es ni una sentencia, digamos, entera, no es un procedimiento de inconsistencia, el tribunal dice anulado, porque estamos hablando de la justicia. Ni siquiera se puede hablar. Claro, eso es una deriva que la podríamos entender, digamos, bueno, el Estado va presionando y el tribunal da la respuesta que no es capaz de dar el gobierno español. ¿Qué provoca todo eso? Pues todo eso provoca, y eso es el problema que tenemos ahora, todo eso provoca que cualquier, fíjense, porque quiere el Tribunal Constitucional, cualquier discusión parlamentaria sobre la independencia, y mucho peor todavía, un referéndum o lo que sea, automáticamente se ha convertido en ilegal e inconstitucional. Y entonces, en el resto del Estado, y yo creo que eso no se ha valorado suficientemente desde Cataluña, desde que salen esas decisiones del Tribunal Constitucional, en el resto del Estado, cada vez que en Cataluña se diga vamos a hablar de un referéndum, vamos a hablar del derecho a decidir, vamos a hablar de la independencia, eso es ilegal. Y entonces toda esta serie de decisiones han contribuido a que haya muchas personas en el Estado español que planteen cada vez que en Cataluña se dice algo, dice, es que lo que quieren los catalanes es inconstitucional.
Y entonces, fíjense, los términos del debate. Ya no es que en Cataluña se pide una opción política y políticamente se dice que no. No es una discusión política, sino que lo que ha conseguido Rajoy es que se diga, todo lo que haga Cataluña, que tenga que ver con esto, es un ataque al Estado. Y entonces ha situado el debate, no sé si me están siguiendo, es muy claro, sitúa el debate en unos términos que son, pero entendamos por qué, porque si no entendemos por qué, no entendemos lo que nos está pasando. Así ha logrado, con la colaboración del Tribunal Constitucional, situar el debate en unos términos, que los términos son, hablar de todo esto es contrario a la Constitución, luego todo lo que ustedes ganan es ilegal. Y entonces, con eso consigue, fuera de Cataluña, y también es muy importante que lo entendamos todos, consigue muchísimo apoyo. ¿Por qué? Porque ciudadanos que pueden ser izquierdas, que pueden ser progresistas, que podrían ver con simpatía la causa nacional catalana, a esos ciudadanos se les dice, es que lo que esta gente quiere hacer es ilegal. Y entonces gente, muchísima gente para Cataluña que dice, mire, yo no tengo nada contra los catalanes, pero es que lo que quieren hacer es ilegal. Y entonces, es una lucha de Cataluña frente a la legalidad. Y en esa lucha, evidentemente, Cataluña lleva a perder. Porque lo que era dos opciones políticas, lo que era conviene o no conviene hacer un referéndum, lo convierten en es imposible, es ilegal, incluso ahora. Usted está hablando, usted está saltando la ley. Claro, eso tiene un efecto incluso dentro de Cataluña. Lo que se llaman a sí mismos partidos constitucionalistas, que es lo que le reprochan continuamente a los otros, que se están saltando la ley. ¿Por qué se están saltando la ley? Pues porque hemos cambiado la ley para decir no se puede ni hablar. Entonces, hemos llegado a una situación en la que, fíjense, se ha utilizado al Tribunal Constitucional como un instrumento para cerrar cualquier puerta que nos permita, digamos, llegar de ninguna manera posible a algo parecido al derecho a decidir. Y eso ha sido la utilización del Tribunal Constitucional. Rajoy, en eso lo hizo muy bien, para su punto de vista, no respondió políticamente y respondió jurídicamente. Cuando ahora se habla de judicialización del proceso, la judicialización del proceso no es ahora cuando recurrimos, cuando un juez mete en la cárcel. La judicialización del proceso es cuando decimos que un tribunal decida si yo puedo discutir en el Parlamento o no puedo discutir en el Parlamento. Y el tribunal dice que no. Y eso es cuando judicializamos. Y a partir de ahí está todo perdido desde el punto de vista legal. Claro. Esto pasó todo antes del 1 de octubre. Y esto ha sentado los parámetros para decir todo lo que se haga en Cataluña es un ataque a la legalidad, a la ley y a la Constitución. Claro, esto justifica lo que pasa después del 1 de octubre. ¿Qué es lo que pasa después del 1 de octubre? Pues con esta premisa de que todo lo que se haga automáticamente es un ataque a la ley, un ataque a la legalidad, un ataque al tribunal, un ataque. Con esa premisa, cuando el 1 de octubre, digamos que en cierto modo se pone en ridículo la posición españolista, digo en ridículo en la medida en que, bueno, dicen no va a haber referéndum, el referéndum no va a haber urnas, hay urnas, esto se va a votar, 2 millones de personas van a votar. Claro, eso que desde el punto de vista ciudadano, yo como ciudadano, pues es una cosa admirable, muchas personas que van a querer, esta gente ha sido capaz de sacar a la calle a 2 millones de personas de todo tipo de clases sociales, que se han plantado frente a la policía, por lo que eso que para muchos puede ser un movimiento social importante, para el Estado fue un desafío brutal. Porque dice, hemos dicho que es ilegal y aún así 2 millones de personas se lanzan y montan un referéndum y consiguen que esto tenga una apariencia de, bueno, de que son capaces de ganar. Entonces, ante eso se desata una represión del Estado. Represión en el sentido de que el Estado necesita responder a la causa. Y entonces el Estado va a responder al 1 de octubre, a mi modo de ver, como persona que vive en el Estado español, el Estado va a responder saltándose derechos fundamentales y restringiendo derechos fundamentales. Quiero decir que el movimiento de desobediencia civil, como queramos llamarlo, del 1 de octubre, lo que ha traído como respuesta es un retroceso en los derechos que como ciudadanos tenemos todos los que vivimos en el Estado. Y un retroceso, fijaros, que se manifiesta en vulneración de derechos por parte del gobierno español, por parte del gobierno, por
parte del Parlamento Español, por parte de los jueces españoles y por parte del Tribunal Constitucional Español. Y voy muy despacito en cada uno de estos aspectos. El gobierno. ¿Cómo reacciona el gobierno y el Parlamento Español al 1 de octubre? ¿Y en qué sentido hay restricción de derechos? Bueno, pues reaccionan con la aplicación del 155. Fíjense, el 155 es un artículo constitucional. Está en la Constitución y, nos guste o no, yo entiendo que tiene un sentido. Tiene el sentido que dice, bueno, pues si hay una insurrección en una parte del Estado, una comunidad autónoma, el Estado puede, el Senado puede, provisionalmente, pues, asumir que va a pasarle al gobierno central alguna de las competencias de la comunidad autónoma. Fíjense, nos guste más o menos, eso está en la Constitución, hay que fastidiarse. Lo que sucede es que como se ha aplicado el 155 en Cataluña, no se ha aplicado como dice la Constitución. Quiero decir, que nos guste más o menos, está. Pero la manera en que se ha aplicado, a mi modo de ver, es inconstitucional y restringe derecho. ¿Cómo se aplica el 155? Hay muchas irregularidades. Dos muy exigentes. Primero, la Constitución dice, el Senado autorizará al gobierno para que tome medidas para determinar. Lo que se ha hecho con este 155, con la mayoría absoluta, si ustedes leen las medidas, lo que vino a decir el Senado es que el Senado le dijo al gobierno, tome usted las medidas que quiera. Donde la Constitución obligaba al Senado a definir medidas concretas, a decir, bueno, pues va a haber tales consellerías van a perder capacidad y van a pasarse a tales órganos del Estado. Y se va a hacer durante tanto tiempo. Lo cierra todo y dice, decida usted lo que quiera hacer. Y al gobierno central, fíjense, al día siguiente de aprobarse el 155, ninguno que estamos aquí, ni nadie, sabíamos si iban a nombrar una especie de virrey en Barcelona, un delegado de gobierno que asumiera todos los poderes. Si iban a ir los poderes de la consellería a los ministerios. Si iban a ser a todas las consellerías o algunas. No se sabía nada. Porque el Senado, que tiene la competencia, porque tiene una legitimación democrática, no lo hizo. Lo que hizo fue decir al gobierno, haga usted todo lo que quiera. Luego allá es, fijaros, yo prefiero que me restrinja de derechos un parlamento a que digan al gobierno, restrinja usted lo que quiera. Porque eso es un primer punto de, bueno, de lo que es un Estado de democracia. Pero es que además, el 155 que se aprobó, a mi modo de ver, vulneraba terriblemente la Constitución. Lo vulneraba de una manera descarada. ¿Por qué? Porque el 155 no es el único artículo de la Constitución española, ni está por encima de todos. Ha habido juristas que han defendido, han dicho, el 155 permite suspender cualquier otro artículo de la Constitución. Eso es un disparate. Es un disparate atroz. Bueno, el artículo 15 de la Constitución española dice que está prohibida la pena de muerte. Usted me puede decir que aplicando el 155 se puede autorizar la pena de muerte, pues claro que no. El 155 no está por encima de la pena de muerte ni por encima de los derechos fundamentales. El 155 permite lo que permite, que es una sustitución temporal de algunas competencias, pero no se puede poner por encima de toda la Constitución. Y este 155 se ha puesto por encima de toda la Constitución. ¿Por encima de qué? Y es lo que yo veo el tema más grave. Fíjense, la Constitución, y el Estatuto de Autonomía, pero la Constitución, el 155 de la Constitución, dice que las comunidades autónomas como Cataluña tienen un gobierno elegido pues, indirectamente por el Parlamento de Cataluña con legitimidad democrática y dicen que ese gobierno elegido por el pueblo catalán es el único que tiene algunas competencias. Por ejemplo, convocar las siguientes elecciones, el adelanto electoral. No sé si me sigue, el adelanto electoral es una competencia política, claro. Pero fíjense, entiéndalo bien, es una competencia política muy política. Un presidente del gobierno puede convocar elecciones adelantadas cuando quiera. ¿Con qué criterio? Con ninguno. Cuando le convenga a él a su partido. Que estamos bien en la encuesta, adelanto elecciones. Que mi partido tiene una ley estrella, adelanto elecciones. Que el partido contrario sea muerto, el líder, adelanto elecciones. Cuando quiera. Pero ese poder tan brutal, en el sentido de que tú decides en el momento electoral, lo tienes porque te lo ha dado esa legitimidad la mayoría del electorado de Cataluña, en este caso, que te ha dicho tú vas a ser el presidente. Como eres el presidente, tú eres el único que tiene ese poder. Bien. El 155 le pasó, fíjense bien, el poder de decidir cuándo conviene convocar elecciones, que es tremendamente político, se lo pasó a
al líder de un partido que en Cataluña le ha alcanzado ni el 6% de los resultados electorales. Eso es un disparate constitucional, porque la Constitución dice que eso es una competencia tremendamente política, de conveniencia, que solo la puede tener quien tiene la legitimidad del pueblo catalán. Lo que no podemos es a quien no tiene legitimidad del pueblo catalán pasar una competencia tan política. ¿Por qué? Porque rompemos el sistema constitucional. Porque la Constitución ha decidido que ese tipo de competencias tenga exclusivamente quien tiene legitimidad. Entonces, fíjense, pasarle al gobierno del Estado temporalmente la gestión de los hospitales catalanes, la gestión de los colegios catalanes, eso yo creo que sí lo permite. El 55 nos gusta mejor, porque son competencias de gestión. Usted lo está gestionando bien, yo gestiono. Podemos discutir, si nos gusta o no. Ahora bien, pasarle al gobierno del Estado la competencia política de decidir en qué momento le conviene convocar elecciones, es un disparate. Eso no lo permite la Constitución, porque eso es alterar e invertir el régimen constitucional. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque estamos restringiendo derechos. En este caso, derechos de voto. Se restringieron derechos también, se han restringido, una vez más, a través del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en distintas ocasiones, voy a poner un ejemplo muy claro, después del 1 de octubre, el Tribunal Constitucional vulnera derechos de una manera que yo, como ciudadano que vivo en un Estado español, digo, cada vez vivo en un Estado menos democrático. Y un ejemplo muy claro. Cuando el Parlamento de Cataluña, que tiene la competencia de elegir al presidente de Cataluña, cuando el Parlamento decide proponer a determinados candidatos que reúnen todos los requisitos que dice la ley, y el Tribunal Constitucional va y lo ofrece. Eso ha sucedido, bueno, lo saben ustedes mejor que yo, en tres ocasiones por lo menos, con tres candidatos en los que, fíjense, bueno, empezando por el señor Puigdemont, en los que el Parlamento de Cataluña dice, a ver, este señor es diputado, en plenitud de ejercicio de todos sus derechos políticos. Es diputado, reúne todos los requisitos que dice el Estatuto de Autonomía, la Constitución y la ley para ser candidato a presidente. Vamos a votar. Y llega el Tribunal Constitucional y lo suspende y dice, no, no se puede votar. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia, no una sentencia mentira, en un auto, o una decisión que no sabe lo que era, totalmente inaudita, se inventa un truco porque ve que dentro no va a haber mayoría suficiente y no quiere que parezca que está dividido, porque dice, ni lo admito a trámite, ni lo admito, lo postergo y me invento una medida cautelar que no existe en ningún sitio. Por la que digo, si Puigdemont en concreto quiere ser presidente de Cataluña, tiene que pedir permiso a un juez. Es un disparate que no está en ninguna ley, no está en la Constitución, no está en ningún sitio, ni el Tribunal Constitucional tiene legitimidad para hacer eso, pero lo hizo. Y al hacerlo, fíjense, no vulneraba solamente los derechos del señor Puigdemont, vulneraba los derechos de los electores de Cataluña, pero indirectamente nos está vulnerando los derechos de todos los que vivimos en el Estado español, porque nos está diciendo, yo puedo quitarle a ustedes el derecho de elegir al presidente que quieran, no ya para que tenga requisitos, porque fíjense, lo que dice la ley y lo que sería razonable, si el Parlamento de Cataluña elige al presidente a una persona que no tiene los requisitos que tiene, o sea, que no sea diputado, o que no tenga ejercido sus derechos, o que tenga una incapacidad, lo que sea. Si lo hace, a posteriori, una vez elegido, entonces la Fiscalía tendrá que recurrir ese acto y tendremos que quitar a esa persona y habrá un juez que diga usted ya no es presidente. Evitar que se debata, evitar el decir usted no puede ni siquiera ser candidato, es un despropósito. De propósito que se hizo con una intención política y no jurídica, pero lo hizo el Tribunal Constitucional. Con lo cual, el Tribunal se ha permitido decirle, no a un Parlamento, sino a un pueblo, quién puede ser candidato. De los que tienen, quién puede ser políticamente candidato, de los que tienen los requisitos. Pues, reitero, una restricción de derecho terrible. La restricción de derecho más grave, sin embargo, lo apuntó ante Jordi, pues han tenido que ver con la acción de los tribunales españoles. Y en concreto con la acción del Tribunal Supremo. Yo creo, vamos, no voy a hablar mucho de esto porque es algo que sabe todo, yo creo que todo el mundo en esta sala, pero creo que es interesante que se vea lo que está pasando, que con una visión de conjunto. Una vez que en octubre se ha sucedido lo que ha sucedido, en el Estado, entendido como aparato, se decide, esto hay que castigarlo. Esto hay que castigarlo como sea. Así que estos tipos van a ir a la. Los líderes de hecho van a ir a la. Primero se toma la decisión política de decir esto lo vamos a castigar y después se intenta dar forma jurídica.
Claro, ¿qué sucede? Que lo que pasó el 1 de octubre, aparte de que yo tengo la impresión de que lo que pasó fue un movimiento popular y no un movimiento de las élites, pero bueno, imaginemos que lo que pasó lo organizó el gobierno de Cataluña y lo organizó el señor Puigdemont. Me da igual, yo sé que no fue así. Pero aunque hubiera sido así, con la ley en la mano, es muy difícil encontrar un motivo para meter al señor Puigdemont y a la conseller y al presidente de la ANC y al presidente, meterlo en la cárcel. Es muy complicado. Bueno, podría haber un delito de desobediencia, si lo podía haber, porque como el Tribunal Constitucional había dicho, usted no puede ni hablar de esto, usted debe hablar o está desobedeciendo. Podría haber un delito de desobediencia, pero eso no puede meter a nadie en la cárcel. Con el delito de desobediencia al final, le va a dar una multa, lo va a inhabilitar para su cargo un tiempo. No lo va a poder meter en la cárcel. Eso no es bastante para las ganas de contestar. Vamos a buscar delitos. Bueno, pues inventamos malversación, vale, malversación, habrán gastado, no tenemos pruebas, pero alguien habrá pagado esto, serán ellos, bueno, pues de algún modo. Pero tampoco es bastante. El delito de malversación tendría que tener unos indicios muy evidentes para poner a alguien en la cárcel, que en este caso no estaban. Tampoco parece que las penas a priori sean unas penas tan graves. Y entonces alguien se entiende a Dulcecita, si quiere después explico cómo, tuvo que ver con la acusación de sedición primero, pero alguien se entiende a Dulcecita y dice, bueno, pues estos tíos vamos a meter un delito de rebelión. Claro, el delito de rebelión es un disparate. Es un disparate, bueno, pero os explico por qué se hace y os explico el disparate. Se hace porque rebelión tiene todo lo que le interesa a esta. El delito de rebelión se mete, o legalmente tiene prácticamente el mismo tratamiento que el terrorismo. Al invocar el delito de rebelión, estamos situando al independentismo catalán en los mismos parámetros del terrorismo vasco de la semana. ¿Por qué? Porque todo el tratamiento es igual. Entonces tenemos eso, primera idea. Conseguimos equiparar lo que ha pasado en Cataluña con algo parecido a lo que pasó en Euskadi. Segundo, finalidad, conseguir algo fácil. Las penas de rebelión son brutales. Puede si quiere meter a estos tipos 20, 25 años en la cárcel. Con lo cual puede demostrar dureza y todo lo que quiera. Nos lo permite lo que queríamos. Y cosas todavía más importantes. Bueno, aparte de rebelión, permite llevarlos a la Audiencia Nacional, después al Supremo, con lo cual lo quitamos de los jueces de Cataluña. No vaya a ser que nuestro juez que no tenemos controlado. Todavía muy bien. Pero es que además la rebelión permite inhabilitar a estas personas en estrella de juicio. Que es algo importantísimo para el Estado porque dice, si queremos descabezar este movimiento, porque entendemos que estos son los cabecillas, tenemos que impedir que se vuelvan a presentar nunca ninguna elección. Y el delito de rebelión tiene, que permite que una vez que esté acabada ya la instrucción y que se declare la apertura de juicio oral, si están en prisión, esas personas se les puede inhabilitar. Con lo cual conseguimos una pena de cárcel dura, equiparación con terrorismo, competencia de audiencia nacional de que competa y además que no se vuelvan a presentar. Pues perfecto. Entonces van para adelante con el delito de rebelión. El delito de rebelión, cuando se acusa a los líderes independentistas, causa estupor entre los juristas del Estado español. Estupor. No en Cataluña, fuera de Cataluña. ¿Por qué? Porque para que haya rebelión, fíjense, tiene que haber un alzamiento armado. Un alzamiento es que es alzarse con violencia. Yo creo que además se está explicando mal. El debate sobre la rebelión no es el debate de la violencia. No es que haya violencia. La rebelión es, fijaros, que muchísima gente se levante y que la violencia sea el método que quieren para cambiar el Estado. No es que tú te levantes para cambiar el sistema y además haya violencia. La violencia tiene que ser instrumental. No sé si me entiendes, que no es igual. Claro. Fíjense, si hay una manifestación anarquista que quiere acabar con el sistema capitalista, yo soy anarquista, quiero acabar con el sistema capitalista, y estoy manifestándome contra el capitalismo, y en mitad de esa manifestación a un tipo se le va la cabeza y coge una piedra y rompe un o mata a un policía, eso no es una rebelión. Eso no son una serie de anarquistas que están matando policías para cambiar el Estado, no. Ellos están organizando manifestaciones para cambiar el Estado y en mitad de la manifestación un tipo da un tiro a la policía. Eso no es la violencia de la rebelión. La rebelión es instrumental. Entonces nos inventamos la rebelión y además abrimos el debate sobre la violencia. Un debate equivocado, porque el debate no es si el 20 de septiembre se rompió o no se rompió un coche de la Guardia Civil y no sé. El debate no es si, fijaros, ni siquiera el debate es el 1 de octubre en algún colegio o alguien que tiró una baña a un policía, okay. Eso no es el debate.
el debate es si el movimiento que ha habido en Cataluña es un movimiento que para conseguir la independencia como instrumento usa la violencia. Es decir, yo creo que hemos caído todos en un error de debatir si hubo violencia o no. Y ese no es el debate. El debate es si la hubiera habido, que me da igual que hubiera o no, era o no era el instrumento para conseguir la independencia. Y eso, fíjense, eso, que bueno, ya lo saben todos ustedes, es el argumento central del Tribunal Supremo en la imputación de todas estas personas, y un argumento, bueno, tan discutible que la primera vez que un juez distante, que no tiene conexión con lo que está pasando, que está fuera de España, se ha encontrado con este caso en Alemania, ha dicho, a ver, aquí puede haber unos actos violentos, puede, incluso asumiendo que lo hubiera habido, ¿eh? Puede que haya gente que ha roto un coche, puede que haya gente que un día le ha tirado una valla a un policía, otros que se han resistido, que ha ido a patar a un policía, pero esto no es un alzamiento popular a través de la violencia para conseguir la independencia. No tiene que ver con la intensidad, no se equivoquen. El debate no es la intensidad de la violencia. El debate es si la violencia es el método para alcanzar la independencia, y no lo es. Con lo cual, no hay que entrar siquiera en el debate si aquel día hubo o no hubo, que podemos entrar. Es que no fue instrumento. En todo caso, esto no ha sido obstáculo para que el Estado inicie un proceso en el que se defiende la rebelión. En ese proceso, fíjense, vamos perdiendo todo lo que vivimos en el Estado español, vamos perdiendo derechos. No solo ustedes, todos nosotros. ¿Por qué? Porque llega un juez y cuando es un asunto que le interesa, aunque no se den los requisitos del Código Penal, a ti te acusan, se respaldan. Esto no es un tema tampoco de juez de arena, no se equivoquen ustedes. Es un disparate. Personalizar es una equivocación. Esto es el aparato judicial del Tribunal Supremo. Cada vez que el juez de arena ha decidido algo, cuando se ha presentado un recurso, la sala de apelación del Tribunal Supremo, que son varios jueces, le ha dado razón 100% en todo. Luego no es un juez contra Cataluña, es el Tribunal Supremo contra Cataluña. Y entonces, en esta, porque a veces nos centramos en una persona y no en la persona. Claro, es una restricción de derechos, pero la restricción de derechos se pone más evidente cuando empezamos a ver toda una serie de decisiones judiciales que responden a argumentos políticos. Bueno, se me ocurren montones. Pasa ya que es difícil contarla. No sé si se acuerdan ustedes, cuando en Bélgica se decide no presentar o si presentar la orden de internacional de detención según convenga. Presento una orden y veo que voy a perder, la retiro. Eso qué disparate es. Usted como juez tiene que perseguir. Usted está siendo un delincuente, a un supuesto delincuente. Está en un país, usted dicta su orden y no puede retirarla por si pierde. Eso es disparate. Como si mañana, eso es que no es jurídico, es político. Pero empezando por ahí, pues todas las decisiones, las más terribles de todas, las que tienen que ver con la prisión provisional. La prisión provisional, en este caso, saben ustedes que la prisión provisional es una medida absolutamente excepcional, debería serlo. No solamente para los presos catalanes, sino incluso para los presos ordinarios, para cualquiera. Una persona que no está condenada con condena firme no debería estar en prisión, porque si al final lo absuelven, has pasado un tiempo en prisión siendo inocente. Luego, la lógica de la Constitución española es que el que no está condenado no entra en la cárcel. Y hay excepciones, pero excepciones como última ratio, como diciendo, bueno, esto cuando no haya más remedio. Que son, hay que ver tres posibilidades para que una persona entre en la cárcel sin estar condenada. Que vaya a destruir pruebas, con lo cual durante el tiempo que vaya a destruir pruebas lo metemos en la cárcel para que no destruya las pruebas, es razonable. Segundo, que vaya a escaparse, que es también razonable, usted va a evadir la acción de la justicia, tengo indicio de que se quiere escapar, lo meto en prisión. Y el último, que también es bastante razonable, es cuando vaya a repetir el delito. Claro, si yo tengo un violador que tiene una compulsión por violación y tengo indicios, pues mientras lo juzgo no lo dejo en libertad, no vaya a ser que siga violando personas. Pero estos tres requisitos, aplicados a los presos catalanes, se han aplicado, fíjense, en una resolución judicial que carecían de sentido, donde se leía en los autos claramente que decía, a ver, estos señores pueden reiterar el delito. Decía, a ver, lo estoy acusando de un delito de cuando ustedes eran consejeros. Ya no son consejeros. Tenían ustedes acceso, bueno, al poder público, ya no tienen acceso. ¿Cómo diantres van a repetir el delito? ¿Es imposible? Imposible. O se dice, es que primero se iba el riesgo de fuga. Y a ver, señor, los que nos queríamos escapar no hemos escapado. Los que estamos aquí es que no nos queremos.
dejemos escapar. Pero cuando hay riesgo de fuga, es inminente. Entonces, no había riesgo de fuga. No había problema que destruir. Se intenta decir la reiteración delictiva. Y cuando no se puede, con total impunidad, y ahí, yo creo que todos los ciudadanos que vivimos en el Estado, pues claro, nos sentimos amenazados. Se dice un momento de juez y arena, o el que corresponda, me da igual. Dice dos jueces, es que en la medida en que usted sigue siendo independentista, usted, claro, todavía es independentista y se puede reiterar el delito. Es decir, se les deja en prisión, y eso es muy importante, por sus ideas. Y se escribe, pero eso no es una interpretación mía. Eso aparece escrito negro sobre blanco en una resolución judicial, donde se dice, estas personas, como mantienen su ideología independentista, y tanto se dice así, no se acuerdan ustedes, que en un primer momento empiezan a poner en libertad a aquellos que públicamente, delante del juez que responda, renuncian, y ahí vemos cosas humillantes, de la señora Forcadell, la pobre, que la obligan a decir, yo ya no soy independentista, yo no quiero saber, y entonces la ponen en libertad. Es decir, que te obligan, adelante de un juez, renunciar a tu manera de pensar para que te pongan en libertad. Un disparate desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Olvídense de Cataluña. Los derechos fundamentales de las personas, un disparate. ¿Usted cómo va a tener una persona dependiendo de su manera de pensar en prisión o no? Bueno, tanto es así, y no me quiero extender mucho más, que de todos los consejeros, el único que, fíjense, el 1 de octubre era conseller y el 20 de septiembre. Y lo fue en todo el tiempo de los hechos. Pero antes de la declaración unilateral de independencia, dijo que no lo veía claro y dimitió. Y a este señor no lo meten en la cárcel. Cuando los hechos son los mismos. Los hechos que le imputan son antes de la declaración de independencia. Pero, y se supone que estaba en el ajo, si hubiera habido un ajo. Pero a este señor no lo meten en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque no, porque no es independentista. Con lo cual, está claramente la cuestión. Fue lo siguiente. La suspensión, etcétera, etcétera. ¿Dónde quiero ir a parar? No voy a hablar mucho más. Lo que quiero contarles, de cualquier jurista fuera de Cataluña, cualquier jurista que haya pensado, es consciente que en estos momentos, a causa de Cataluña, estamos sufriendo una restricción de derechos. Lo que pasa, pasan varias cosas, y eso también quiero que lo entiendan. Pasan varios elementos que hacen que seguramente a menudo no se oigan voces de muchas más juristas del Estado sobre tal caso. Y son dos elementos que yo creo que también tienen ustedes que tomar en cuenta, y ahí tenemos todo lo que sé, a veces incluso otro que esto. Un primer elemento se nos escapa a todos los que estamos aquí. Y es que yo creo que triunfó la idea de Rajoy de decir, todo esto es ilegal. Lo que yo os contaba al principio de mi charla, la idea de decir, yo no respondo políticamente. Esto no es un debate político, sino un debate jurídico a calado. Y mucha gente dice, ¿qué tipo que hace? A mí a menudo me dicen que lo que ha hecho los catalanes es ilegal. Yo digo, ¿me lo ponen? ¿Qué ley? Es ilegal. Y se refieren indirectamente a que el Tribunal Constitucional había prohibido incluso todo este tipo de prácticas. Hasta ahí, bueno, eso lo puedo entender. Pero otro elemento, yo creo que todos tenemos que ser un poco autocríticos. Y es que, fíjense, tampoco esta es la primera vez que hay un recorte de derechos así. Y yo ahí, permítanme que desde la solidaridad sea también crítico o autocrítico. Muy parecido a lo que está pasando ahora en Cataluña, muy parecido. Pasó en los años 80 y en los años 90 en Euskadi. Pasó y muchos de los que estamos aquí nos callamos. Quiero decir, durante años en Euskadi se aplicaba una legislación terrorista que vulneraba derechos fundamentales. Se aplicaba una legislación que todos éramos conscientes de que había torturas. Y éramos conscientes. Vamos, tan conscientes y se puede decir público ya, porque afortunadamente el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado, entre ellos, al propio actual ministro de Interior, ha declarado que estos jueces no protegieron a personas que bajo la tutela de la policía habían sufrido maltrato y tortura. Es decir, y eso, fíjense ustedes, en el resto del Estado no causó una respuesta total. Es decir, que ya tenemos una tradición de que cuando a un colectivo o en una parte del territorio se vulneran derechos fundamentales, los que no viven en esa parte o los que no pertenecen a ese colectivo, les cuesta trabajo asumir o ser conscientes de esta reducción de derechos. Y ahí, quizás, y lo lanzo como una idea, ahora que vamos a empezar el debate, quizás al proceso le puede haber faltado, y lo digo como un comentario, una labor pedagógica de dentro del Estado español, no en Bélgica, no en Dinamarca, dentro del Estado español, explicar lo que está pasando aquí. Y explicar, intentar.
explicar a la gente que la reivindicación de Cataluña no es una reivindicación insolidaria, no es una reivindicación por dinero, que es una reivindicación democrática, porque ese discurso no llega. Fuera de Cataluña, al resto del Estado, el discurso que llega de los catalanes se quiere saltar la ley. Y no llega el discurso de esto es legítimo y la respuesta del Estado está siendo una respuesta ilegal y está siendo una respuesta vulnerable. En todo caso, y ya con esto concluyo, lo que sí digo es que cualquier persona en el Estado que asuma lo que, o que sea consciente de lo que está pasando, fíjense, sin tener por qué ser independentista, yo no puedo ser independentista catalán porque no soy catalán, y a mí la independencia de Cataluña me da un poco igual, en el sentido de que no es mi lucha, pues es una lucha que respeto, pues es una lucha que apoyo, pero no es mi lucha, es decir, pero cualquier persona, aunque no sea independentista, puede asumir que lo que está pasando en Cataluña no afecta. ¿Por qué? Pues porque hay una restricción de derechos. Y porque, fíjense, a causa de Cataluña, España cada día es menos democrática. Entonces yo creo que ahí la lucha que tenemos todos en común, ustedes tienen su lucha, pero la lucha que tenemos todos en común es porque no vivamos en un Estado cada día menos democrático. Yo creo que no solamente hay que luchar ahora mismo, como yo lo planteo, por la independencia o por cosas concretas, también hay que luchar, o al menos yo estoy en esa lucha, por intentar que no nos recorten más derechos de los que nos están recortando. Muchas gracias.